programa del Precio Justo. Miren lo que es la tribuna, impresionante. Hola, repleta. Repleta, está tremenda. Todos los números arriba, todos quieren ganar el auto 0 kilómetros. Quedan 82 llaves. Ay, ya tendría que salir, tengo unas ganas que arranque ese auto 0 kilómetros. Se irá hoy, será uno de los que está acá en la tribuna que se ganará el auto 0 kilómetros. Muy pronto lo salimos. ¡Hola, Cholito! Bien. ¡Hola! Y ahora miren lo que es el luquete del día de hoy. ¡Apa, la la! ¡Linda! ¡Epa! ¡Flor de look! ¡Muy bien! ¿La flor del loto? No, qué lindo. ¡Flor de look! Primaveral. Primaveral, divino. O veraniego, mejor dicho. Acá tengo como el apendicitis, pero es la faja. Como una costura, porque no me la puedo abrochar atrás porque no me siento, si no, no puedo con los bracitos. Buena combinación de colores. ¿Te gusta? Me encanta, naranja. Igual no te pregunté. Pero bueno, vamos a ver si ya mismo arrancamos a jugar esta nueva semana del Precio Justo. Tenemos a las 4 participantes del día de hoy. ¡Hola, Delia! ¡Hola! Ay, como mi tía Delia, Chipay. Tere. Hola. Y Matute. Bienvenidos, ¿cómo andan? Bien. ¿Bien? ¿Todo bien? Bien. Ahí está. ¿A qué te dedicas, Matute? Profesor de matemática. ¡Ay, qué mal ojo que tengo! ¡Opa! Ay, Dios mío, evitemos esos temas. Sí. Temas escabrosos. Tere, tengo un jueguito para vos. ¿Un jueguito? ¡Opa! ¡Ay! ¡Cuidado! Yo también tengo un jueguito para vos. Para vos, Einstein. Un pequeño problema matemático fácil. Sí. Tenés que elegir 3 números del 1 al 10. Sí. Con que sean consecutivos. ¡Ah! Es muy complicado. Ya me perdí. Consecutivos. 1, 2, 3. Sí. 4, 5, 6. 3, 4, 5. ¿Los pienso? Sí, pará. Y los tenés que sumar y tiene que dar 24. Atención. Vamos a un corte. La solución hoy. Ay, pará, que no sé. ¿Quién quiere ser millonario? A ver, te doy una ayuda. Un número es el 8. 7 más 8 más 9. ¿Cuánto es? Ay, Nacho, decime todo. 24. ¡Bien! ¡Eso! ¡Muy bien! Premio Nobel para Lizzie. Mi amor, yo iba a ser profesora de matemáticas, ¿sabías? Sí. Fui una semana. Tuviste muchos problemas. ¿Y cómo? ¿Qué pasó con semana, el resto? Una semana adrogué al colegio número 1. Me anoté, no sé, y después dejé porque me faltaba. No sumaba. Sí. No, lo que pasa es que en el secundario para mí no me enseñaron bien. Porque cuando entré ahí no entendía nada de lo que estaban hablando. ¡Ya, vos! Prefiero ir ahí, me fui a meter a chino y ahí aprendí chino. Sí. A ver, ¿cómo decime buenos días en chino? Porque hablo un chino muy cerrado. Chino tímido. Ay, a vos, John Lu, te mando un beso. Bien, del supermercado de la vuelta de mi casa. ¿Y otra prueba tenés? ¿Otra? ¿Otro examen? ¿O con ese examen? A ver, ¿qué particularidad tiene la tabla del 9? Por ejemplo. No sé, señorita. Señorita Tagliani, yo sé. Callate, vos. ¿Te pueden ayudar? ¿La tribuna te puede ayudar? La tribuna me puede ayudar. La tabla del 9. Sumá los 2 dígitos y da 9. Ay. ¿Y otra particularidad? Ah, pero no dije. No, lo dijeron recién. Pero ¿cuál ahí era? No te yo dijeron. Dije, ah, por decir, porque yo creo que sumando los 2 números siempre da 9. Bueno, ¿y otra particularidad? ¿Y cómo sería? No entendí. 8 y 1. 8 y 1. Ah, ya entendí. Sumando los dígitos siempre da 9. Ah, pero claro. Mira, mis alumnos. 8 y 1, 9. Después, ¿cuál es la otra particularidad? Y si vos la tabla la ves de abajo hacia arriba, sí. Empezás de nuevo con la tabla del 9. ¡Ah! ¡Impresionante! ¡Háganlo en sus casas! ¡Bien! Para vos que te llevaste materia, ojalá que estés viendo este programa para poder hacer. Es como una repasada. Es como una maestra particular. Ahí está. También fui maestra particular que le mando un beso a mis alumnos que viven en Bolivia. ¿En serio, nene? ¿En serio? Porque eran los hijos de Doña Julia que vinieron a vivir a la Argentina, pero después se fueron. ¡Ah! Le mandamos un beso. Así que les mando un beso, Guido. Me están viendo. Y ahora sí, ¿qué les parece si arrancamos a jugar? Vamos a ver. ¡Hola, Javi! ¡Hola, Liz!
¿Y cómo va? Ahí estamos los dos de repera negra. Negro, sí, sí. Ay, somos de un equipo. Somos el mejor equipo. A vos te queda tipo body. La tengo tatuada ya. ¿Querés que te preste una faja? Tráeme la faja, no, Martina, no. De mi camarín que le vamos a poner a Javi. ¿Sabés lo que pasa, Lizy? Que estos días estuve yendo y no me alimenté bien. ¿Y entonces estás más flaco o más gordo? No, estoy un poquito hinchado. Se me está desbordando, aparecen por ahí. Ahora te voy a poner la faja. En este momento vas a ver qué bien que te queda. Mirame. Decís que si me voy a... No, yo te fajo ahora en vivo. No ¿Me fajas en vivo? Sí. Bueno, tengo... A ver ahora, ¿qué vamos a cotizar, Javi? Comenzamos con un dispenser racionador de comida para mascotas. ¡Hola, Liz! ¡Hola! ¡Ay, Desfila la chinita que la gente te pide. Lo único que sabes hacer, por eso te lo hago. ¡La china! Bueno, para, un camión, mira, te pone. La gente me dice que me encanta cómo muestra el look la china, porque yo digo, son mis argentinas. Claro. Mis argentinas. Ay, Dios mío, tenés la argolla más grande. ¿Cómo? ¡No! Listo, estoy tomando mucho más. Se dilata en el verano. Me encanta, ¿por qué no? No, esa no, la negra. ¡Oh! Es como esta, no le voy a meter no, eso. No, pero eso no. Anda, Floppy, anda a traer la faja negra de mi camarín, porque esa fue y no sabe hacer nada. Ahí está, ahí va. Ahí, llévala. Y ahora vamos a cotizar. Arrancamos con Delia. ¿Cuánto decís que sale, Delia? 8.90. Chipay. 750. 750. Tere. 600. 600. Matute. 500. 1.200. 1.200. A ver. Les cuento que el dispenser para mascota cuesta 899 pesos. ¡Delia! ¡Delia! ¡Bienvenida! Hola, Delia. ¿Cómo estás? Sí. Ay, ¿de qué parte? Justamente vivo de frente a la escuela 12. ¿Frente a la 12? Corregí toda la parte de la feria de Almirante Brón, te adrogué. Todo lo que viste hace. ¡Te conozco! Por eso mismo. Y si yo vivía en General Paz. Por eso claro. El viernes fue la General Paz y Rosales. No, General Paz entre Martín Rodríguez y Alcina. Y claro. Por si quieren ir a Roberto, todavía ya no vivo. Muchos saludos, Fernanda. ¿Fernanda? ¿Qué Fernanda? Claro, la salsa. Ay, Fernanda, un beso. ¿Y vos a qué te dedicas? Bueno, yo estoy jubilado, soy docente. Ah, ¿sí? ¿En el A12 fuiste maestra? No, ahí no. Siempre en la 29 de Solano, que ahí aprendí mucho con la comunidad. Ay, me encanta. Escúchame. ¿Maestra de qué? General, toda. Ay, como yo. Yo soy maestra general, maestra de esta. Maestra mayor de obra. Estuve en la cárcel. ¿Estuviste en la cárcel? ¿Qué hiciste? Estoy en la cárcel, o sea, estoy sirviendo a la gente. Ah, bueno. Ah, no hiciste nada. Y además, estoy tratando de sembrar un poco, de cultivar las cosas de la gente. ¡Ay, qué bien! Y además también aprovechar todos los que podemos sacar de ellos. Ah, muy bien, claro. Más que nada quiero reverdecer un poquito la fe. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver, Javi. ¿Por qué va a jugar nuestra querida Delia, droguense como yo? Delia, vas a jugar por 30.000 pesos. Y vas a jugar al gran juego del dinero. Esto es así. Ahí hay 6 productos, Delia, de mi corazón. Y vos me tenés que decir 4 que cuesten menos de 100 pesos. Así es. A ver. ¿Cuáles son los 6 productos? Tenemos jabón líquido, parrallado, jugo de naranja, caramelo, premezcla para pizza y salsa. ¡Vení! ¡Vení acá! ¡Delia! ¡Delia, tenés! ¡Vení para acá! ¡No! ¡No toques la mercadería! ¡Pero te dice mal! ¡Quédate acá! ¡Con razón! Tenés que estar... Con razón estuviste en la cárcel, tendrías que estar detenida por mentir. A ver. Michera. De esos 6 productos me tenés que decir cuál te parece que sale menos de... 100 pesos. Menos de 100. Caramelos. Los caramelos. Ahora, siguiente que sale menos de 100 pesos. Jugo de naranja. El jugo de naranja. A ver. A ver. La figura está cortada. ¡Bárbaro! Te quedan 2. ¿Cuál es el próximo que sale menos de 100 pesos? Pan rallado. El pan rallado. El pan rallado. A ver. ¡Uno más!
si adivinás cuál sale menos de 100 pesos, te llevas 30 mil pesos, Delia querida. Pizza. La premezcla para pizza. A ver, a ver, a ver. A ver, a la una. A la dos. Y a las tres. ¡Sí! Delia, muchas gracias por venir. Gracias. Mándale saludos a Mirta, mi Lidia, era mi vecina. Sí, sí, a todos. Un beso a todas, chao. Okay. Hasta que después nos vemos. Ahí está, ¿me trajeron la faja? No, no, está bien. Ay, gracias, igual, vení, Javi, que te la voy a probar. Parece, pero no estoy bien. Javi, vení. Pero... vas a ver que te cambia la vida. No, te pero estoy diciendo. Sí, escúchame, estoy ya. Dale, vení para acá. A ver. Esto ¿me va a apretar mucho? No, no te apretas nada, levántate. ¿Ponemos un probador algo? No, no, ¿qué probador? No, no va, va a entrar Lizzy. Lizzy, la re... ay, Lizzy. Me queda bárbaro. Queda al aire. Uy. ¡Meté la pasta! No, ¿qué pasa esto? No puedo meterla. Ay, 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 ay. Me parece que una costilla ya quebró, ¿eh? ¡Ay, para! Lizzy. A ver... ¡ay, pero no hablo! No. Esto... mami... a ver... ¡ay, lo que aprieta esto! La... ¡ahí está! ¡Ay, Dios! Menos mal que ya me sacaron el apéndice porque... ¡tirate al piso! ¿Al... ¿cómo al piso? ¿Al piso? ¿Boca arriba? ¡No, Lizzy! ¡No, Lizzy! ¡Lizzy! ¡Lizzy! Bueno, si teníamos alguna chance de nominarnos a Martín Fierro. ¡Ay! Acá estamos bien, estamos bien los 33. ¡Ay! Ay. ¡Cuidado! Este plano no nos favorece mucho, pero. ¡Vos callate! Lo estoy haciendo por tu bien. Ahí está, párate. ¡Ay, no! Por favor. Ahora sí. Ahora sí estoy tallado, ¿eh? Tomá, ahora Sancho, sí. Mirá de quién te burlaste. Fila, Javi Fernández con su nuevo cuerpo. ¿Te gusta, cabote? Impresionante. Aparte te hace más culito, mirá. Impresionante, mirá. Increíble, mirá. Está nuevo. Estoy hecho. Increíble, chico. Te lo compro, Lizzy. Ahí, toma, anda. Ahí está, gracias. Ay, mirá cómo le sale acá, como a mí, vení. Mirá. Anda, Javi, te quedó divino. Sí, ahora sí. Ay, Dios. Ya vamos a jugar a... ¡atención! ¡Fernanda Moyano! ¡Adelante! Ay, como digo Moyano, mi compañero. Ay, me cansé solo de poner... Hola, Fer. Hola. Bienvenida. Gracias. Ay, no serás maestra vos también, ¿no? Ay, me persigue, se ve que me quiere mandar a estudiar. Vamos a ver, Javito, ¿qué vamos a cotizar? Un mortero de madera. ¡Ay, oh! ¡Oh! Hola, Martita. ¿Cómo va? ¡Ay, qué rico! ¡Fideo con pesto! ¡Rico, rico! Vamos a hacer el pesto acá adentro. ¡Bárbaro! ¡Me encanta! ¡A propósito! ¡Claro! Que esta noche sí. Yo soy la anfitriona en Divina Comida. ¡Ah! ¡Que arranco! 23:15 arranca Divina Comida. Así es. Son 5 invitados por semana. ¿Así? Y todos los días van comiendo en la casa de cada uno de los invitados. Famoso. Ya tenemos, yo estoy con Coppola, con Georgina Barbarossa, con Fedeval y con Sol Pérez y Copín. Entonces, hoy arrancamos en mi casa. ¡Ah! ¡Qué sorpresa! Tiene que verlo, 23:15 por Telefe, Divina Comida, cociné yo, no saben el de... Y bueno, y después me pasaron un montón de cosas, fuimos a la casa de Guillote, vimos el jarrón, vivimos de toda la casa de Sol Pérez. ¡Muy bien! Fue espectacular, era de Georgina. ¿Qué? Bueno, a la de Fedeval, arrepentada, contaba todo lo mismo. Dale, pero queremos el mortero. Ahí está. Atención. Yo soy una cocinera, un poquito de ajo. El ajo es afrodisíaco. Ay, sí. Bueno, come. Come. Martina Prueba. Se clavó un diente. Es riquísimo. Un poquito de. Italiana sí. Como el chucrut. Ahí está. Te va a quedar bárbaro. Un poquito de aceite de coco. Y por supuesto. ¿Sí? ¿Qué dices estos 5? Ah, están. Está muy picante. Ahí está. Y sí, está ajo.
y un cosito y ahora el mortero. A morteriarla con de todo. A ver. Muy bien. ¿Qué me falta? La albahaca. Un poquito de aceite. Falta el aceite. Ahí está. Aguarde, por favor. Ahí está, para que vea que bien que le dice que dar en divina comida, señor Vallaco. Martina, se toma su tiempo. Ahí está. No la puedo abrir, pará, dice. ¡No! ¡No! Me falta la parte hidratada. Exquisito, ya está bárbaro. Ya está, ahora ya se enfriaron los pies. Vamos a cotizar. Momento de cotizar, arrancamos con Fer. Ay, te va a hacer bien el ajo porque te saca los parásitos. ¡Claro! Ajá, vos que siempre estás picando el... ¡No! Fer. 4.50. 4.50. Chipay. 400. 400. Tere. 4.50. 4... 4.50. No, ya dijeron. Ya lo dijeron. 4.90. 4.90. Matute. 4.95. 4.95. A ver, Martina, a ver, respírame, a ver. A ver. ¡No! ¡Ay, qué asco! Mala a ver, a ver. Les cuento que el mortero de madera cuesta 469 pesos. ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! Hola, mi amor. Javi, ¿no te estarás arruinando la faja? No me la... No, no, no. Estoy tratando de respirar y sobrevivir, Lizy. Sentadito. Ahí sacásela si querés. Si cuesta quieres un poco. Ahora. ¿De dónde sos, mi amor? De acá, de Olivos. ¿De Olivos? ¿Con quién viniste? Sola. ¿Solita? Sí. ¿Están todos trabajando? Sí, y uno se quedó durmiendo. Tenía un tema para vos y se durmió. ¿Un tema de canción? Sí. Ay, ¿pero por qué? ¿Por qué no vino? Que trae el otro día. Lo traigo otro día, rapea. Ah, rapea. Ah, me encanta. Esquere. Ah. Claro, yo. A ver, ¿por qué va a jugar Fer, Javi? Fer, vas a jugar por un auto a batería 4x4 para niño. Ay, mira qué lindo. Ay, Martina. Pensé que me estaban llevando, a ver. Mira, vas a jugar a cualquier número. El precio del auto a batería empieza con 3. Vos me vas a tener que completar el precio. ¿Y qué número te parece que está dentro del mismo? ¿Vieron cómo no repetí? ¡Muy bien! Girando, boludo. El 5. El 5. A ver, el 5. A ver, ah, no, la almohada. Otro número. El 9. El 9. A ver, el 9. ¡Sí! ¡Eso! Otro número. El 4. El 4. A ver, el 4. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, Fer! Dos más y te llevas el auto a batería. A ver. El 2. El 2. A ver. ¡Sí! ¡Atención! ¡Ay! ¡Sos videnta! Uno más y te llevas el auto a batería. A ver. ¿Y el 0? El 0, a ver si es el 0. ¡A ver, qué impresionante! ¡Ganó el ¡Ay, mi amor, ponete a leer las cartas! ¡Ay, increíble! Te ganaste ese hermoso auto. ¡Muy bien! Se la lleva, Martín. Ahí está. Muy bien, felicitaciones. Sos la próxima semifinalista del Precio Justo. Y a vos te digo, ¿querés venir a participar del Precio Justo? Presentate al casting de 9. De 9. De lunes a viernes de 9 a 16 en Fleming 1101 Telefe, acá en Martínez. Así es. Y ahora sí, momento de llamar a jugar a... ¡Atención! ¡Natalia Mora! ¡Adelante, Nati! ¡Adelante, Nati! ¡Bienvenida! Nati Mora. Ahí está. ¡Bienvenida! ¡Ay, ahí baja! ¡Qué preciosa! Hola, Nati. Hola, Lizy. ¿Todo Hola. Bien? Todo en orden. Bárbaro. Bueno, bárbaro. Me alegro. Javi, ¿qué vamos a cotizar? Tenemos que cotizar un carro organizador con ruedas. Ahí está, que está llegando en cualquier momento. Está dando vuelta la manzana. Ahí, pero lo ahí presenta nuestra actriz. Ya va a llegar, no se preocupe, que ya en cualquier momento va a llegar. Lo que pasa es que lo pedimos a Hong Kong. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Quedó retenido en la aduana. Marcos, venga, ¿qué pasa? La estoy llamando para que traiga. Hola, bien, felicidad. Ay, qué lindo los moños que se puso. Como esta divina comida que debe estar divina. Ay, mira, ahí le entró. Ahí está. Bienvenido a la Argentina. Hoy empieza a estrenar divina comida. Sí, Lizita, no sabes, estoy feliz. Pero estuvo en casa el día de hoy. Sí, claro. Pero estuvo con la Floppy. La Floppy no me acuerdo si la llevó un novio que tenía ese día. ¿Sí? ¿Tiene uno? ¿Está soltera ella?
No, pero en ese momento me había llevado uno. Cuando fue cuando se conoció con el de... ¡Ah! ¿Por qué grita? No creo. Sí, no estoy creo. Segura. Y estuvo en un momento cerrada en el canil con los perros para que no se escapen. Con... ¡No! ¡No! Pero estaba sola yo ahí. Pero yo no hablo de usted, estoy hablando de Floppy. Claro, Floppy, ¡qué pagón! Floppy estaba sola, yo la vi. ¿A dónde yo la vi? Mientras lavaba la vajilla, ve, por la ventanilla se veía el canil que estaba sola. ¿A la Floppy? No estaba con el del... ¡No! ¡No! Porque eso fue el paso de paso. Ah, no, tiene razón, fue después. ¿Cómo se acuerda? Porque ayer viajé con la Floppy y agarramos todo por abajo de Puerto Madero, caminamos todo por... Caminamos no, con el auto todo por adentro, que salís todo derecho hasta Sarmiento. ¿Sí? Y pasamos, mijita, que hicimos el evento donde conocí al del... ¡No! ¡No! Pero si me dijo... ¿Qué dijo eso? ¿Floppy? No creo que sea así. ¡Tensión! ¿Esto qué es? ¡Ay! ¡La bandina! No, es agua porque estoy... Estoy limpiando. ¿Cuánto papel higiénico lleva? ¿Estás limpiando mi camarín? El camarín está terrible, está divino igual porque está muy limpio. Ah, yo pensé que me iba a sacar el camarín. Ah, pero ojo, comprando todas sus cosas. Ah, que está todo desorganizado. Sí, ¿papel higiénico para el camarín? Tengo pocos zapatos. Ayer fui a comer, ayer vino a comer la Floppy a mi casa y como no tenía servilleta le di papel higiénico. Siempre está fina. Está todo limpio, está todo impecable. La esponjita. ¿Esta parte para qué es? ¿Esta es para limpiarla cuando hay grasa? Sí. Sí. Es así con agua caliente. ¿Y la parte del otro lado? También. Para pieles sensibles. No, ¿y la rejilla? Esto es para limpiar los platos, secar los platos. No, no ¿la se rejilla? Seca. ¿Se seca o no se seca los platos? Y ahí seca platos ahora. Seca. Porque a ver. Escurren. ¿Y esto? Y eso es cuando... Esto es para ustedes, después de comer. No, estoy cambiando todo su camarín. Tránsito lento. ¿Y este? No. ¡Ese es muy bueno! Esto es para sacar todo el polvillo que hay en el... ¿Para el polvo? Claro. Ay, yo no pensé que era para esto, para bañar. No. Esto es todos productos de limpieza, Lizzy. Muy bien. Me encanta. ¿Ahí tiene algún chisme? Mire, tengo tantos. Bueno, ¡opa! Pasillos, vio. ¿Alguien de la producción? De la producción. ¿Qué pasó? Qué chumba, qué chisme. Hay un nuevo romance. ¿Es verdad que usted pide siempre que la maquille con los mismos colores? Dijeron eso. Sí, sí, es verdad. ¿Pero por qué? Pero no por... No, por... ¿Por qué? Sí, por la cuestión de... ¿Usted cree que es linda? ¿Usted cree que está como Martín? Como no. China. Sexy y atrevida. No, los mismos colores porque soy cabulero, nada más. Cabulera. Cabulera. Sí. Escuché. Por eso lo... Porque dijeron que trajeron unos colores espectaculares, sí. Y no se lo pueden meter a nadie. No, bueno. Sí, son divinos, Tony, que me los mostró, están divinos, pero... ¿Pero por qué? Pero dice la Floppy, el único payaso que tenemos, y no se lo podemos poner. ¿Cómo? Buena Martina, que ahí anda por los pasillos buscando novio. Ay, que anda buscando novio si es casada, sí, Martina. No, sí, aunque le importa tanto a ella. ¡Escandaloso! Más brava que la China. A cotizar, vamos a cotizar. Nati, ¿no? Sí, Nati, sí. Que fue la última que bajó. ¿Cuánto decís que sale? 800 pesos. Solo el carro, ¿eh? 800 pesos. Muy bien. Chipay. 950. 950. 950. Tere. 790. 790. Matute. 940. 940. A ver. ¡Atención! Les cuento que el carro organizador cuesta... 2.990 pesos. ¡Chipay! ¡Grande, Chipay! ¡Ay, Chipay, mi amor! ¡Ay, mi amor! Te quiero mucho, Lizzy. Te amo, te adoro. ¡Ay, qué genio! ¿De dónde sos? Del Viso. Del Viso. Sí. Escucha, ¿y por qué te dicen Chipay? ¡Ay, una historia re larga! Íbamos en el tren, pasaba el que vende chipa, ¿viste? Ah, chipa, sí, me claro, encanta. Rico. ¿Pero te gusta el chiquito o ese que viene no, tipo de red, no, como tipo una argolla? Mis amigos me miraron, te quedó Chipay. Me dijeron Chipay para siempre. ¿Y ahí te dijeron Chipay? Ay, se ve que la resumiste tanto que no se entendió. Pero él le gustaba. Era una historia larga, claro. Pero la resumió tanto. Muy pronto la segunda temporada. Mi vieja es paraguaya y mi hermano también es paraguaya. ¡Ah! Como nosotros, yo conozco un montón de gente. La mamá de la Floppy también. Por eso me dijeron Chipay, Chipay. Ay, Chipay, Chipay, y ahí te quedas. ¡Es muy bueno! Me descompongo. ¿Cómo analizas? Bien, muy bien. Escúchame, ¿y a qué te dedicas?
Parques, jardín. Jardinero, exacto. Ay, me encanta, buenísimo. Y el amor. Que te acomode la. Sí, pero vivo lejos. Yo acá nomás tomo el tren colectivo. Llegar. Él llega. Ah, eso sí, eso es buenísimo. Bien. Tengo ahí, a mí me gusta que me hagan el canterito. Sí. ¿Cómo? Con la bordeadora me gusta. ¡No! Pero si tiene el bigote muy largo, te lastima. ¡Que le rieguen! ¡Para, en serio! ¡Claro! ¿Le gustan las flores? ¿El prolijo está prolijito ahí o el bigote está largo? No, largo. ¡Bigote corto! Ah, no, porque hay que tener, porque si no te pega acá en los tobillos. ¿Qué? No. Te deja la marca. Largo, con pantalón largo. Y cuando pasás la máquina, ¿si salta algún hueso? Oh, sí, ya me pasó ayer. ¡Pac! En el ojo medio. Ay, ¿usa guadaña? ¿Mete guadañas? ¿Y sos de la guadaña o no? No. No, todavía. Y mira, yo tengo una parte media selvática que hay que entrar con guadaña, porque es peligroso. Me tocó con el machete una vez. ¡Ah! Machete, ¡le da el machete! Sí. Bueno, eso sí es lo mío. ¿Cómo? Bueno, Javi, ¿por qué va a jugar nuestro amigo Chipay? ¡Vamos a jugar a paro impar por 30 mil pesos! ¡Sí! ¡Estrenamos juego! ¡Impresionante! Vas a jugar por 30 mil pesos. Estrenamos un nuevo juego que ya probó la gente de Viacom de varios países a nuestro departamento de creativos, integrado por Cipriano y Chiche, que ahora en un ratito vamos a hablar para que nos expliquen bien de qué se trata este juego y cómo han llegado a esta tecnología de alta definición y alta complejidad. Junto al CONICET. Exacto. Vamos. Ay, Martina, me dejaste un olor abajo en el micrófono. Ay, yo también, nada más, Lizy. Vamos a ver, ¿esto se juega cómo, Javi? Atención, tenemos un producto que tenemos que cotizar, que es una bandeja tocadisco. Hay que cotizar esa bandeja. Sabemos que empieza con 5 y termina con 0. Así es, y tenemos vos dos dígitos. Me vas a tener que decir si el segundo número es par o impar. Sí, la tribuna te puede decir. ¡Atención! ¿Par o impar? ¿Par o impar? Impar. Impar, dice. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver si es. Ah, después vemos. Tenemos que definir el otro dígito. Y ahora el tercer número. Vos me tenés que decir si es par o impar. Impresionante. Atención. Par, dice. A ver, a ver, a ver. Ah, pero miren. La I de impar y la P de par. Muy bien. Guardar como. A ver, vamos a ver si esto está correcto. El segundo número dijo que era impar. A ver. A ver, a ver. ¡Sí! ¡Correcto! ¡Bárbaro! Si el tercer número es par, te llevas los 30 mil pesos, querido Chipay. A ver. Si es par. ¡A ver! ¡Sí! ¡Estrenó juego y ganó 30 mil pesos! ¡Ay, qué genio! Gracias, mi amor. Gracias, ¿eh? Te ganaste 30 mil pesos. Nos vemos en un ratito en la semifinal. Y además puedes participar por el auto 0 km. ¡Claro! Yo creo que ahora ha llegado, sí, el momento. A ver, los números arriba, todos los numeritos. A ver, arriba, a ver. Porque vamos a sortear una bolilla. Quedan 82 llaves por el 0 km. A ver, ¿quién será que va a jugar? A ver, Chinita. A ver, a ver, a ver, a ver. Les digo que el número es el 6. A ver. El número 6. Baja el número 6. Muy bien. Y mientras tanto, sacamos otra, saquemos otra. Saquemos otra, Chinita. Vamos sacando otra bolilla. Vamos a ver cuántos van a jugar hoy por el 0 km. ¡Atención! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Les digo que es el 16. ¡Adelante! Ahí ¡muy está. Bien! Una más, una más. Sacamos una más. A ver, a ver, a ver. Todas de esta tribuna hasta ahora, las dos. A ver, a ver si cambia la suerte y sale alguien de la otra tribuna. A ver, a ver, a ver, a ver, el número es el 20. ¡Sí! A ver. A ver, ¿dónde allá está? ¡Allá arriba, muy bien! ¡Ahí arriba! ¡Señor Regón! Ahora, en un ratito, jugamos por el auto 0 km. Mientras tanto, ya tenemos a los nuevos 4 participantes del día de hoy. Ahí quiero hablar con Chiche y con Cipriano acerca del juego nuevo. ¡Los juególogos! Bienvenido. Arrochador éxito. Vamos a recibirlos ahora. Fuerte el aplauso. Ellos son los creativos
más buscados por el mundo. Sí. Hoy los tenemos acá en una entrevista en exclusiva para Telefe. Sí. Ellos son Cipriano y Chiche. Sí. Buscados por Interpol. Venga, venga. Arroba Chiche Soy. Gusto conocerlo. Welcome, Charles Stein. Welcome. ¿Cómo fue? ¿Ah? Estamos recién estrenando un juego nuevo. Un éxito. Un éxito, sí, la gente lo pidió mucho. Va llamando de muchos países porque quieren el formato. Sí, eso sí. ¿Y usted qué parte? ¿Usted qué fue en este juego? ¿En par o impar? ¿Cómo se les ocurrió? Yo me basé en la primaria. Era un ejercicio que teníamos y le dije, siempre podríamos hacer esto. ¿Ustedes iban a la primaria juntas? No, no, fuimos a los colegios distintos. Par o impar. Bueno, ese es el tema. Y entonces parece que hay como una prueba de un tema para el par y impar. Que claro, tenemos una banda de sonido. Como ¿de en cómo el... se gestó? Impar, paro impar, paro impar, vamos a ganar. Ese es la voz del creador. ¿Cuál de los dos es el que cantó este tema? Cipriano, la música. Cipriano, nuestro George Michael. ¿Puedo aclarar? No hace falta acá. A ver, ¿lo podemos poner? Paro impar, paro impar, paro impar, vamos a ganar. Impresionante. Internaron a Paul McCartney. ¿Cómo quedó? Le canto al músico para que haga el tema. ¿Y cómo quedó el tema al final? Ahí escuchamos. Paro, vamos a ganar. Muy bien. Paro impar, paro impar. Vos fijate lo que es. ¿Cuál es? Este primer aporte a luz de la canción. ¿Nunca se dedicó a la música? Siempre. No, todavía no. Pero le gusta. Me gusta, me gusta. Na, 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 ¿y toca el órgano? Na, 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 a ver, na, 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 dale. Na, 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 na. ¡Muy bien! ¡Hace beat! Ese es un juego que viene. No, y está el de Lizzie, el infantil que nunca progresó. Tenemos, no sabemos si lo tenemos, quedó cajonado. A bailar, ¿cómo era? Ese no sé si nos dejan mostrarlo, me parece que no. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, pero a ver, pregunto en el control, ¿se puede mostrar ese? No, cantalo vos. No, yo no lo puedo. No, cantalo si yo... Pero vos me lo claro. cantaste, si vos me lo cantaste. Para... ¡Animate! Esperá, a bailar con Lizera. Ayúdenme, chicas. No, ya... pide que la tribuna... A cantar con Lizera. A cantar con Lizera. Vamos, a bailar con Lizera. Vamos. Muy bien, chicos, impresionante. Nuestro Mike Rivas. A ver, Chiche, me gustaría que me cante par impar. Par impar. Par impar. Es buena. No, par impar. No, Chiche está en otro planeta, ¿no? Siga el ritmo. Arroba Chiche Soy. Silencio, chicos. Par impar. Par impar. Ahora sí. Par impar. Par impar. ¿Pero qué se ríe? Si es usted que creó esto. No, esta la creó Cipriano. Ya sé, pero usted es una sociedad. Esto es una SRL. ¡Claro! Sí. No, no, pertenece todo al canal. Estuvo dinámico. Es de dentro del departamento. ¿Y tienen pensado viajar? Todavía no, pero sí, a Las Vegas, ¿no? Nos llamaron de Las Vegas. ¿Hacer qué? Yo pediría al Ministerio de Trabajo primero porque calculo que... Escúcheme, ¿y cómo es trabajar con Cipriano? No, es muy bueno. Es un placer. ¡Muy bien! Y con Chiche. También. Se tiran flores. ¿Y hay algún tema nuevo que podemos hacer para el precio justo? Por ejemplo, para el especial famoso, que se le ocurra. No, se viene el tema de Jessica, la porrista. ¡Muy y bien! Y Margot. ¿Y tenemos alguna nota que podamos decir sin decir mucho? No, un poquito, así, tres palabras. No palabras, sino la na na na. Claro. Na, como para la melodía. Que la melodía. A ver. Precio al cubo. No. Precio al ¿cómo cubo. ¿Cómo es este? Precio al cubo. Precio al cubo. ¿Este cuál sería? Ese se estrena la semana que viene. ¡Ah! ¿Tenemos otro estreno? Ah, no adelantemos, voy a jugar entonces. Fuerte el aplauso. Hacedor para los de creativos. Éxito. ¡Muy bien! Ya tenemos a nuestros invitados. Bienvenida, Mari, Lucho, Nieves y Chueco. ¡Hey! Ay, yo tenía una amiga Nieves cuando era chiquita. Sí. La del verdurero Don Romero. La hija Don Romero. Le mandamos un besito. Le mando un beso. Escúchame, Javi, ¿qué vamos a cotizar? Una flauta dulce profesional. Una flauta dulce profesional, dice. Sí. Nadie mejor que vos para... Para presentar esta flauta. A flautearla. A ver. A ver, vamos. Atención. A ver. Mira la azul. La flautista de Zárate. ¡Excelente!
Muy bien, chicos, impresionante. No pegó una nota. ¿Pero qué le pasó a las uñas? Me llamaron del Titanic, pero... Se arregló las uñas, se, sí, se hizo como unas garras. Para, bueno. Para arañar. Rasca espalda, el rascarrascador. Vamos a ver, vamos a cotizar. Arrancamos con Mari. Mari, ¿cuánto decís que sale? 1,000 pesos. 1,000 pesos. Lucho. 3,000. 3,000. Nieves. 950. 950. Chueco. 1,050. 1,050. A ver, a ver, a ver, a ver. Atención. Les cuento que la flauta dulce cuesta 990 pesos. ¡Nieve! ¡Excelente! Hola, Nieve. ¿De dónde sos? De Mercedes. De Mercedes. Ay, como mi amiga la Clarita. Ahí estoy, conozco gente de todos lados. Misiones. ¿Naciste en Misiones? ¿De qué parte? De Posadas. ¡Ah! Muy bien, un beso grande. Un beso a Ingrid, que nació en Oberá, ¿no? ¡Claro! Sí, la Ingrid es de Oberá. Ah, me encanta. ¿Y hace cuánto que vivís en Mercedes? Hace 9 años. 9 años. ¿Te casaste y te viniste para acá o viniste...? No, estoy... Hoy estoy cumpliendo 9 años y 9 meses con mi marido. Me está aguantando. ¡Ay, no! Vos a él, mi amor. Se llama Roberto. Roberto, te mandamos un beso. Y un besito a mis hijos. ¿A tus hijos se llaman? Mía, Máximo y León. Muy bien, un besito. Bien. Todo mandado. Javi, ¿por qué va a jugar nuestra amiga Nieves? Por una espectacular tablet más un sillón reclinable. Ay, bárbaro. Mirá ahí. Para estar en tu casa relajado un día que se van todos, te sentás con la tablet en ese hermoso sillón. Y para eso vas a jugar el precio explosivo. De todos esos precios, vos me tenés que decir cuál no es el precio de la suma del sillón más la tablet. Así es. ¿Se entendió? Tenemos 4 detonadores. Exacto. Hay 4 detonadores. No tiene que explotar. Tenés que decirme cuál no es el precio. ¿Cuál no es? Empezamos a descartar. El 2. El 2. 27.200 no es. Si no explota, seguimos. Ahí, la protección en los ojos. Bájale la... Atención. Ahí está. Muy bien. A ver, espera. Tenemos... Ahí. Ahí va. Ahí está. Que la fuerza te acompañe. Chinita, muy bien. Me encanta que le pusiste de ahí. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Bárbaro! Bien, solo restan 2. Vení, Nieves, querida. Oh, voy yo, si no. Decime, nos queda... Ah, no, pero no vas a ver, si no. Tenés que decir, de los 3 restantes, ¿cuál te parece que no es el precio? ¿31.840, 29.790 o 33.620? El 3. El 3, 29.790. Acompañala, chiquita. ¡Atención! Atención, como dice Javi, a la 1, a las 2 y a las 3. ¡Bien! ¡Seguimos! Uno más. Uno, ahí está vestido con los colores de las chicas. Ahora sí, uno más. ¿Cuál no es? ¿31.840 o 33.620? El 1, algunos dicen el 4, pero yo nunca sé cómo. El 1. El 1, 31.840. A ver, a ver, a ver. ¡Se define, atención! ¡Ay! No me explotará acá cerca, ¿no? A ver, a la 1, a las 2 y a las 3. Ay, nos saludamos como con protección, nos estamos cuidando. Está feliz. Chequea a Chinita a ver si es el 4. A ver la Chinita. Atención. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ganó la tablet y el sillón! Ganaste la tablet y el sillón, como dice Javi. Gracias, mi amor. Además, nos vemos en un ratito en la rueda. Y también podés ganar el auto 0 kilómetros, que quedan 82 llaves nada más. Y ahora sí, llamamos a jugar a... ¡Atención! ¡Susana Avalione! ¡Adelante, Su! ¡Adelante, Su! Ay, repito lo que dice. ¿A dónde está? ¡Déjenla hasta aquí! ¡Ándeme, Susana! ¡No la dejas! ¡Néstor! ¡Hola, Susana! ¡Hola, Néstor! ¿Qué hace? Bueno, ¿todo bien? Estamos muy apretados. No la deja bajar a la gente, pero ¿qué hace ahí usted? ¡Nos trulla, hombre! Me encontré con estas mujeres que la verdad... ¿Vino a jugar?
Ahí está. Me vuelven loco. ¿Cómo estás? ¿Y lo vuelven loco? Sommelier de jubilado. ¿Pero qué pasa usted? No será como el chocoló, ¿no? No, rubia, no, 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 no. Recién vi a tu mucama, ¿has visto qué lindo que está? Usted está pintando un auto rojo porque tiene toda ropa roja hoy. Justo hoy me tocó uno rojo, rubia. ¿Y qué modo? ¿Un Renault 11? Un Renault 12. ¿Un Renault 12? Sí. ¿Cuál le tocó? ¿Un Breno? El 12, ¿eh? ¿El Breno o el común, el sedán? El común. ¿El sedán? ¿El común? Sí. ¿Y cuántas puertas tiene el Renault 12 sedán? Dos. Muy bien. ¡Es que no sabe nada! Escúcheme, ¿tiene menos auto? ¿Y qué color? ¿Qué? Estaba blanco y ahora lo estoy transformando en rojo. Con razón. ¿Usted hace chapa y pintura también? Chapa y pintura, todo. Tengo en el taller, tengo todo. Completito. Completito, pero usted tiene piropitos, piropitos. ¿Un piropo para las chicas? Por supuesto. Piropitero. A ver, ¿para quién? ¿Para elegí cuál? Elegí vos, rubia, ¿cuál de las dos? Que las dos están hermosas. Me gustaría... Para Beto, que más vieja, decirle. ¿Qué dice? Rica. Para Beto, que más vieja, dice. Bueno, Beto, te voy a decir una voz. A ver. Para uno para vos. Comamos pollo asado, mamita. Una patita para un lado, otra patita para el otro y pa, pa, pa. Sí. No, pollo con papas era. No, me gustó. Me gustó, pero faltó una parte. Faltó una parte, chicos. Lo que dijo, comamos pollo asado. Claro. Una pata para un lado, una pata para el otro. Y papa, ¿dónde está? Tiene que estar crudo el pollo. Papa. Claro, falta pollo con papa. No, la guarnición lo hicimos, rubia. Claro. No, esto va sin guarnición. No, pero así es seco. Es así, yo ya lo sé porque lo decía Pan. Claro, la dieta del pollo y la papa. Dieta de pata pollo. Para los... Comamos pollo con papa, no es con pollo al horno. No, pollo asado es esto, rubia, la parrillita ahí. Claro. Pero no es así. ¿Entiende? ¿Ah? ¿Pero cómo le explicaron a usted? A ver, dígame. No, lo inventé yo en el momento. Ah, se nota porque falta una parte. Bueno, pero es divertido. ¿Tiene otro? ¿Le gustó igual a la para señora? Para que ella tiene, Beto tiene un piropo para vos. ¿Te gustó a vos el pollo asado con la papa? Ayer pasé por tu casa y vi un limón y se me cayó al suelo y el jugo lo llevo en el corazón. Sexagenaria y seductora. Y ahora, ¿tenés otro para ella? ¿Vos? Sí, rubia, tengo otro. A ver, pero completo, si puede ser, que se entienda. ¿Cómo? Otro, pero que se entienda el próximo. Claro. A ver, ¿qué tiene? Rápido, está recibiendo información. Mamita, sí. Si tus piernas fueran vías, ¿cómo sería la estación? ¡Muy bien! ¿Le están diciendo? ¡Ojo de halcón! Yo lo conozco este también, pero a ver que lo repita por repítalo, las dudas. Repítalo, por favor. A ver. A ver. Repite, ¿pero qué, por qué se ríe hoy? Subile el volumen. ¿Tuvo un fin de semana largo? ¿Pesado? ¿Está cansado? Para nada, Rubia, para nada. Haciendo un montón. ¿Está cansado? ¿Pero tú estuvo tomando antes? No, no tomo alcohol. Bueno, pero yo lo vi tomar al... Ah, no, la floppy la vi tomar. A la floppy, no. Atención. Abro muy temprano el taller, Rubia, acordate. A ver, entonces, ¿cómo era el piropo? Mamita. Sí. Si tus piernas son las vías, ¿cómo sería la estación? No sé. ¿Cómo será? No, ¿cómo sería? ¿Por qué cómo sería? Si todavía tiene la estación. ¡Claro! O sea, por ahí está abandonada, porque viste que hay un puede haber poca frecuencia, pero... Hay algún montón que... Uno nunca sabe. Claro, por ahí hicieron, no sé, un parque. Sí, pero iba después tengo uno para vos cuando me digas. Un restaurante capaz que pusieron. Hay lugares donde no está la estación que pusieron un restaurante. Claro, un bodegón. Ahí la gente va a comer. Sí. Ya no todo. Ya no pasa la locomotora. Ya no toma el tren, pero come. Claro. Es verdad. ¿Usted tiene ganas de ir a comer ahí? Sí, sí. ¿Sí? ¿A la parrilla? Sí, a la estación. ¿A la estación? No. ¿Tenés uno vos para Néstor? Atención. Acá la rubia te va. Guarda, Por favor, ojo. Señora, por favor. Cuidado. ¿Cómo quisiera ser yegua para que me domes? ¡Ah! Esto en Pami no lo ve. Impresionante. Vamos a ver. Vamos ahora. A ver, ¿qué vamos a cotizar, Javi? Un snorkel para adultos. Pero muy bien, fabuloso. Vamos a arrancar con nuestra querida Mari, ¿no? Con la Su. ¿Cuánto? 9.50. 9.50. ¿Chueco? 1.000. Ahí, Mari. 700.
1100. 1100. Lucho. 800. 800. 800. A ver, Martinita. Atención. A ver, te digo que el snorkel cuesta 2.350 pesos. ¡Sí! ¡Mari! ¡Adelante, Mari! ¡Adelante, preciosa! ¡Bienvenida! Ay, Mari, aprovecho y le mando un beso grande a Cristina de Coronel Suárez, que nos ve siempre. Un besito, está todo mandado. Estoy cobrando por los saludos, así que cualquier cosa se comunica a mi Instagram. Sí. Así que un beso enorme. Les mando ese me gusta y me depositan y yo mando saluditos acá desde el Precio Justo. Hola, Mari, ¿cómo va? Bien. ¿Todo en orden? Todo en orden. ¿De dónde sos, mi amor? Caballito. De Caballito. ¿Con quién viniste? Con mis nietos. A ver, ¿cuáles son los nietos? ¿A dónde están los nietitos? ¿A dónde están los nietitos? ¡Ay, qué chiquititos! ¿Todo bien? Sí, dice, ¡ay, qué lindos que son! ¿Y tenés más nietos? Sí. ¿Tenés cuántos tenés? Dos más. Muy bien. ¿Y a qué? ¿Cómo? Mayores que él. Ay, ¿por qué no trajiste esos? Ah, ¿por qué no ¿Y a qué te dedicas vos? Soy jubilada. ¿Ahora estás jubilada y antes qué hacías? Trabajaba. ¿En qué? En empresa. En una empresa, muy bien. ¿Por qué va a jugar nuestra amiga Mari, Javi? Por un Smart TV de 43 pulgadas. Pero bárbaro, y vas a jugar al juego de rango, Mari. Esto es así. Mira, yo te voy a ir explicando. Nosotros tenemos que cotizar el precio de este premio. Con el botón verde, esto va a empezar a subir, que va de 1.000 en 1.000 pesos. Cuando vos veas que pasa el precio por el precio que vos crees que sale de Smart, con el botón rojo lo frenás, ¿entiendes? Perfecto. Atención. Arranca a jugar, Mari, cuando quieres, ¿querés que...? ¿Cómo? A ver, cuando quieras, Mari, con arranca. El verde comenzamos. Presionamos con el verde se empieza y con el rojo... A ver, cuando quieras presionalo, que empieza a subir. A ver, ¿cuánto sale? Los nietos la pueden ayudar. Se detiene con el rojo, y con Mari. El rojo se detiene, con el rojo se detiene. Ahora con el botón con rojo. Con el rojo, ahora te parece que sale entre 28 y 30. Podés soltar el botón, Mari, no hay problema. Con el lo rojo. Lo puedes soltar, no pasa nada. Y con el rojo se para. Con el rojo. A ver, ¿cuánto sale? Ahí está. Ahí le dijeron. A ver si sale el Smart entre 30.300 sería, ¿no? Sí. Sí. 30.300. Perfecto. 30.300. A ver, te cuento que... ¡Sí! ¡Acertó y ganó el Smart TV, Mari! ¡Felicitaciones, mi amor! Ahí está. Ahí viene a festejar a sus nietos. Vayan los semifinalistas del Precio Justo del día de hoy. Y también se pueden ganar el 0 kilómetro. Vayan, chicos. Ahí está. Y ahora sí, momento de llamar a jugar a... ¡Atención! ¡Jorge Jaime! ¡Adelante, Jorgito! ¡Bienvenido! ¡Ay, pero qué energía! Este chico tiene parásitos. Así decía mi abuela cuando no parabas de moverte. Hola, Dani. ¿Todo bien? Sí. Bueno, me alegro. Ahora sí, Javi, ¿qué vamos a cotizar? Tenemos que cotizar un cubo mágico. ¡Eso! A ver. Casi, me falta uno. Falta uno solo, ¿te falta uno? Sí. Ay, yo no sé. Atención. Ay. A ver, ¿cuál es? Ay, esto es para la gente del departamento de juegos. Que saben. Para nuestro cráneo. Y Chiche, venga, Chiche también. Ahí está. Alumnos de Facundo Mane. Muy bien. A ver. No. Chiche, mira. Pregúntese, ¿cómo sería la discusión en la oficina? Y acá, no. ¿Cómo empezamos? A ver, hay que ponerle el rojo ahí. Que le cante una canción al cubo mágico. Está acá el rojo. A ver, ¿podemos musicalizar este tema? Paro impar, paro impar, paro impar, bárbaro. Vamos a ganar. A ver, señor Chiche. Para el final. No, pero ahora es ¿cómo para el final? Hay gente que lo hace en 5 segundos. A ver. No. Nuestros cráneos no están funcionando. ¿Qué pasó? Vamos a ver, ¿quién sabe? ¿Vos sabés? ¿Quién sabe? ¿Vos sabés? Me muero. Perdón, si el niño lo resuelve, hay que incorporarlo al departamento. Ojo, de departamento de juegos. Ay, Dios mío, los echamos a los dos y nos quedamos con el nene. ¡Mira la rapidez del pibe! Mira, ya la velocidad te cuento que... Futuro productor. Ahí está. Muy bien, ¿es de la escuelita?
de producción. Aprende, chiche. Ahí está. ¡Mirá! No te la puedo vivir. ¡Impresionante! A ver cómo va pasando todo. Tremendo. ¡No! Ah, está todo concentrado. Pasar. Está concentrado. ¡Ah, todo! ¡Claro! Ay, ¡no! ¡Es completo rojo! ¡Chao, chicos! ¡Contraten al pibe! Ahí está. Betty, quédate acá. Dale mira, los auriculares. Préstame la carpeta, por favor. Toma, mi amor. Toma. Ahí está. Paramos para comer en una hora, pibe. Y nos vas diciendo todo, ¿sabes? Ahí vas organizando todo. Ya tiene lo mismo. Tiene lo mismo. Ya lo está haciendo mejor. Cipriano a la tribuna, vos. Ahí está. Allá. Un numerito para el sorteo. Impresionante. Impresionante. Tomás, ¿cómo va todo? Bien. Ahora tenemos que cotizar. Sí. Un cubo. ¡Muy bien! Muy bien. La mejor incorporación del año. Menos mal poner, ahí está, el teléfono, ¿quién lo tiene? Así, ahí está. Muy bien, a ver, cotizamos el cubo. Cualquier cosa me avisas, Tomás, ¿eh? A ver, el cubo. ¿Cuánto? 550. 550, Lucho. 300. 300. La SU. 425. 425. Y 450. 450 el chueco dice. A ver. A ver. Te cuento que el cubo mágico cuesta 999 pesos. ¡Sí, Dani! ¡Ay! ¡Está súper feliz! ¡Ay, mi amor! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, súper nervioso. ¿Estás nervioso? Sí. ¿Por qué? Primera vez que te conozco. Ah, sí. Ay, bueno, tampoco soy tan fiera, che. Quería conocerte, era mi sueño. ¿En serio? ¿De dónde sos? De Tucumán. ¿De Tucumán y viniste a jugar? Sí. ¿Dónde viniste a vivir? Estoy trabajando acá. ¿De qué pueblito de Tucumán? De Los Ralos. De Los Ralos. ¿Y no conoces? ¡Bien! ¿No conoces a la bicha ya? ¿No viste nunca a Diva la bicha? Sí. Ay, bueno, me encanta. Mirá, voy a consultar con el productor. Aguarde, por favor. A ver, ¿qué es lo que vamos a tener que jugar hoy, Tomás? Vuelta. Ida y vuelta. ¡Ah, el ida y vuelta! ¡Muy bien! Lo dice el productor. ¡Este pibe de oro! ¿Te puedo pedir un favor? Sí, obvio. ¡No! ¡No, ese no! ¿Le puedes mandar un saludo a los chicos de mi merendero? Sí, ¿cómo es el merendero? Por la sonrisa de un niño de barrio, que es por lo que estoy acá en Buenos Aires. ¡Ay, qué lindo! Un beso a todos los chicos del merendero. ¿Van muchos chicos? Sí, estoy luchando por ellos, porque no tenemos nada y las autoridades no nos dan nada. ¿Y cuántos son los que van? Tengo 25 chicos. 25 chicos que van a tomar el té. A tomar a la tarde, a la merienda. Sí, a la merienda en mi casa. Ay, buenísimo. Bueno, a ver, después vemos a ver cómo podemos ayudar. Escribime en mi Instagram a ver si se puede. A ver, Javi, ¿por qué va a jugar nuestro querido Dani? Por un mini gimnasio multifunción. Pero muy bien, vas a jugar, como dijo Tomás, al ida o vuelta. Entonces, ahí vos me tenés que decir si este gimnasio cuesta 39.933, que sería la ida, o 33.993, que es la vuelta. Ida o vuelta. Atención. ¿La ida? Sí, la ida. La ida, 39.933. A ver. A la una, a las dos y a las tres. No importa, mi amor. No importa porque sos semifinalista del Precio Justo. Y jugás en la rueda y también podés participar por el auto 0 km. Entonces, ¿dónde está Néstor? ¿Qué está haciendo? ¿A dónde está Néstor? ¿Sigue ahí? Bueno, sigue chamuchando. ¿Qué pasa, rubia, que te voy a contar una cosa? Estoy flashado. ¿Pero qué tenía? ¿Una carpeta? La cosa me preguntó. No, allá. ¿A dónde? Dejé la mesita con la... Porque yo recién lo vi pasar por... ¿Qué trae ahí, hombre? A ver... El presupuesto. No, rubia. Tienen que hacer unos presupuestos de motores. ¿Presupuesto? Hola, presupuesto, porque acá estoy... Yo no voy a mostrar, solo quiero ver. Ah, bueno. A ver cuánto es lo que... Presupuesto, rubia. A ver, vamos a ver. No sean malos, se lo emponchen. ¡Haga factura! A ver... Seguridad, Pedro Leguizamón, de Berazategui. Señora Cheta, queja. ¿Quién fuera futbolista para jugar con semejante delantero? Rubia, por favor. ¿Esta es su letra? Los archivos de Néstor. India. No, mi profesora de CAS, que está allá. Los apuntes. En esta noche. ¡Ah, no está todo! Momento. ¡Cuidado! Rubia, no, córtale los quemes que todavía los... Bueno, me encanta. Vaya.
Suba, qué lindo el cuaderno. Me lo regaló usted, ¿se acuerda? Ah, ¿eso se lo regalé yo? Bueno, ¿qué está haciendo ahí? Y viste, mira, estoy con las dos que no sé con cuál quedarme, viste. No se sabe con cuál. ¿Y cómo va a decidir? Goloso. Mire que se le ve el corpiño a la mano. ¡Cuidado, señora! Le está sacando la ropa. ¿Cómo me gustaría ser milanesa para saborear esos limones? ¡Ah, muy bien! Pero la milanesa. Escúchame. Qué linda que estás, rubia, perdóname, no te lo dije cuando te vi por primera vez. ¿Te gusta? ¿Le gusta? Muy linda, rubia. ¿Tiene un piropo para mí? Por supuesto. Ojo, porque yo puedo contar cosas. No. Me gustaría que me diga uno de escarabajos. ¡Oh! Rubia, qué complicada, Aguarde, por favor. Sí. A ver. ¿Ya? Sí, cuando usted quiera. Juguemos a los escarabajos. Empezamos por arriba, terminamos abajo. Pero muy bien. Ordinario, como empanada de polenta. Y tiene otro para... ¿Para vos, rubia? Sí, me gustaría otro. Pero suave. Con... A ver, espérenme. ¿Lagartija? Con... No. Me gustaría uno que... Con... No. ¿Con quién? No. ¿Por qué no? A ver. Me gustaría uno que sea con goma. ¡Oh! ¡Cuidado! 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 Ayer pasé por tu casa. Sí. Me tiraste con un lápiz. Sí. Ahora paso de nuevo y tirame la goma. ¡No! ¡Echalo, Beligoy! Ahora sí. Momento. Ay, ¿sacamos otra llave? ¿Podemos hacer otro sorteo? Ahí es. ¡Ah! ¡Vamos al bolillero! ¡Ah, sin sorteo! No es el bolillero, China. Entendí mal. Es momento de las llamamos las chicas que van a jugar por el auto 0 kilómetro hoy. Momento. Estamos con Campi. Campi que viene del programa número 1 acá. A ver, Campi, querido, elegís una llave. Campi, querido, le dije por Campi. A ver, que eligió la llave número 8. Vete allá con el señor mayor, con el más grande que veas. Ahora sí. Hola, Rosita. Hola, mi amor. Ay, mirá si te ganás el auto, Rosita. Agarrá la llave que te parece que tiene el auto 0 kilómetros. A ver. La número 12. Así es. Y vente allá con Rodo y Tana. Hola, Tana, mi amor. Agarrate ahí la llave que te parece que es la del 0 kilómetro. Y a ver, ¿cuál Atención. Dice? A ver, la Tana, querida, ¿qué llave elige? Eligió la llave número 20. Ya tenemos las tres llaves elegidas. Bien, me voy a meter ahora al auto. Vamos a jugar por el 0 kilómetro. ¡Sí! Hola, escribana, un gusto. Encantada. Perfecto. Voy a pasar, ya está la escribana acá. Muy bien. Ahí está. Entra Campi con la llave Entra número 8. Campi, qué emoción. Ay. Estoy contenta, Alicia. Sí. Por todo lo que haces por la gente. No, estoy feliz de que vengas. Ay, mirá si te ganas desde el primer día que viniste. Podrías dejar de venir ya. ¿Qué te pasa? No, voy a tener el auto para ir a verte al teatro. ¿Lista? Ay, para ir a ver a los bonobos, me encanta. Mete la llave nuestra querida Campi. Se persigue. A ver. Llave 8. A la 1. A la 2. A la 2. Y a las 3. ¡No! Campi, a ver. Espera que voy a probar yo por las dudas. No es que no confíe en vos, pero... A ver, no. Oh. Gracias, Campi, de mi corazón. A ver, igual seguís viniendo. Claro. Todos los días te dan un número. Puedes bajar todas las veces que salga sorteada. Vamos a ver ahora. Sube por el auto 0 kilómetro. Rosita. Rosita también jugó, ¿no? Claro. Me acuerdo. A ver, muy bien. Rosita, ¿con quién viniste hoy? ¿Estás emocionada? Sola. Ay, ¿por qué estás emocionada? ¿Porque vas a jugar por el auto? Sí. Ay, qué lindo. ¿Sabes manejar? Ay, qué lindo. Me encanta. No tenés auto, pero sabés manejar. Y por ahí te lo ganás ahora. Poner Rosita la llave. Atención. Ahí está. Muy bien. A ver. A la 1. Ay, Rosita, acá por fuerza. A las 2. Y a las 3. ¡Ah! A ver. Ay. No era la llave 12. No importa, Rosita, tenés que seguir viniendo. Podés jugar. Gracias. Te quiero, me gusta. Ahí está, mi amor. Y ahora, momento de... La Tana. La Tana. Sube la Tana. Ahí está. Ahí. Momento. Gracias. No, mi amor. Ay, te vas a tener que poner un almohadón si ganas. Ahí está. No metas la llave todavía.
¿Con quién viniste? Solita, pues no quiso venir mi hijo. Ay, no quiso venir, mira si ahora te vas con el auto. Escriban a un gusto. Arrepesada con la escriba. Llave número 20 para la tarde. Es la que eligió. ¿Será la número 20? ¡Ay! ¿Qué tiré? Desarmé todo. No. Vamos a ver qué pasa. Acá tenés la llave. Ponés la llave, pero no hagas nada. La pongo yo, por duda. Porque no quiero que sepas nada. Momento. ¿Será la Tana quien se lleva el auto? Ella eligió la llave número 20. ¡Atención! ¿De dónde venís, Tana? De agronomía. De agronomía. El hijo no quiso venir porque se quedó durmiendo. Ella se vino igual. ¿A qué hora viniste? Y temprano. Llegué a las 8:30. 8:30 ya llegó. Es terrible la cantidad de gente. Muchísima gente viene para jugar por el auto 0 kilómetro. Así es. Y para verte a vos. Y para verme a mí. Así que, pero, ¿sabes qué? ¿Qué hago entonces? Ya estamos en la rueda y les quiero presentar a unos amiguitos si llegamos a tener tiempo. Así que primero vamos a jugar. Arranca nuestra querida Delia desde Adrogué. Tira la rueda. ¡Vamos, Delia! ¡Gira la rueda para Delia! Pongo acá si veo. A ver, Delia, querida. Delia que ganó 30 mil pesos en su juego y suma 55. 55. Por ahora sos finalista. Ahora, Fer. Gira la rueda, Fer. Vamos, Fer. Gira la rueda. Momento para Fer. Veremos cuánto saca. Si saca 100, se llevan 20 mil pesos. Exacto. A ver, 85, Fer. Por ahora sos finalista. Chipay. Gira la rueda para Chipay. Vamos, Chipay. Momento para Chipay, que ganó 30 mil pesos también en su juego. A ver, saldrá el 100. Ay, 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 ay. No alcanzó, Chipay de mi corazón. Momento ahora de Nieves. Tira la rueda, Nieves. Vamos, Nieves. Tiene que hacer 55 más para seguir teniendo chance, Elisi. Ay, Nieves, que me regaló este anillito. No sé si lindo. Ay, divino del teatro. A ver, Nieves. ¡Eh! 95, Nieves, primer lugar. Gracias, Delia, de mi corazón. Ahora, Mari. Tira la rueda, Mari, cuando quieras. Vamos, Mari. Gira la rueda para Mari. ¡Momento de Mari! A ver, que vino con los nietos, ¿no? ¡Claro! ¿Están? Y todos los chicos bailando el pasito de la rueda. ¡Viene el 100, Lizzy! ¡Ojo, viene el 100 para Mari! ¡A ver! ¡Ah! Lo alcanzó. Sí. 5, gracias, Mari. ¡Dani! A ver, Dani, nuestro amigo de Tucumán. Gira la rueda, Dani. ¡Momento para Dani! A ver. ¡Atención! Se define la rueda de hoy. ¡Se define! 85 más. A ver. ¡Ay, no alcanzó! Dani, ya tenemos finalista. Nieves y Fer son finalistas del precio justo. Nieves a la vidriera número 1, Fer a la vidriera número 2. ¡Vengan, chicos de YouTube! ¡Vengan! Vengan los youtubers. Así que estábamos hablando antes en el... Vení vos también. ¡Atención! Estábamos hablando en el corte. Así que sos youtuber. ¿Sí? Sí. ¿Y tenés... y porque te gusta la tecnología? Sí. Escúchame. Sí. ¿Y la semana pasada qué pasó? ¿Que me contaste que tuviste muchos problemas? Sí, tuve diarrea. ¡No! ¡Problemas de youtuber! Escúchame. ¿Y ahora vos querés que pasó? Estuve 2 semanas sin subir videos. ¡Ay, claro! No pudiste subir y entonces tus... y tus seguidores... Más bien bajaba. Pues se quedaron esperadas cuando llegue el tercer día. ¡Ay, ah, ahora van a esperar y vos vas a poner todo en Instagram ahora! Sí. ¡Ay, YouTube! Quiero decir, ¡come arroz! YouTuber. Escúchame. Y entonces así vas a hablar con ellos. ¿Y vos también? ¡Ey, Mateo! ¿De dónde sos vos? De Barrio San Arquidio. Ah, ¿y vos también sos youtuber? ¿Te gusta la tecnología? ¿Me contaba? Sí. Ah. ¿Y cuándo subís el próximo video? Mañana. Mañana. Estreno. ¿Qué vas a... ¿Y en el video de qué se va a tratar este video? De dibujos. ¿De dibujos? ¡Ay, qué genial! ¡Bien! Bueno, vamos a jugar ahora. ¡Bien, chicos! Dice, la semana pasada tuve muchos inconvenientes. Me Vamos a ver, arrancamos a mostrar la vidriera número 1, Javi. Trago con amigos, mirá. Una barra con 3 banquetas, una heladera bajo mesada Frigo Bar, más una licuadora profesional, un parlante Pilar altavoz, 6 vasos de tragos
y una chopera barril de madera, Lisi. ¡Eso! Y hablando de amigos, hoy estrena mi amigo, el señor Alejandro Marley, el muro infernal. ¡Así es! Así que le deseamos todo lo mejor, no se lo pueden perder. 21:15, el muro infernal. Después viene la novela, ¿o no? Si no me equivoco. Y Huérfana. Huérfana. Y después Divina Comida. Sí. Una noche espectacular acá en Telefe, no se lo pueden perder. Marley, Huérfana y Divina Comida. 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 En mi casa. Así claro. Que ahora sí, momento Nieves. ¿La cotizás vos o se la pasás a Fer? Se la paso a Fer. Se la pasa a Fer. Fer, ¿querés que repasemos? ¿Está bien así? ¿Podemos repasar? Repasamos, Javi. Hay que cotizar una barra con tres banquetas, una heladera bajo mesada, una licuadora, un parlante, seis vasos de tragos y una chopera. A ver, preciosa, ¿cuánto decís que sale la vidriera número uno? 70.000. 70.000 pesos dice que sale la vidriera número uno. Vamos a ver ahora, Nieves. Le mostramos la vidriera número 2, Javi. Proyecta tu fin de moto. Mirá, una moto de 110 centímetros cúbicos con transmisión manual y motor monocilíndrico de 4 tiempos, más 2 cascos y un fin de semana en una estancia en Mercedes para 2 personas. Impresionante. A ver, Nieves, querida. ¿Cuánto cuesta la vidriera número 2? 72.000 pesos. Entonces, Fer dijo que la vidriera número 1 sale 70.000 pesos. Y la vidriera de Fer cuesta 69.900 pesos. No. Por 100 pesos se pasó. Entonces, si Nieves no se pasó, que es el único requisito del precio justo, es la ganadora del día de hoy. Nieves dijo que su vidriera sale 72.000 pesos y la vidriera de Nieves cuesta... A ver... 70.300 pesos. Ay, se pasó también. ¡Qué lástima! No hubo bueno, ganadores. Gracias por haber venido. No importa, pueden seguir viniendo. Pueden venir a jugar por el auto 0 kilómetro, porque si se va hoy el auto, mañana arrancamos con otro auto 0 kilómetro. Un gusto, Escribana. Ahí está. Voy a subir. Me voy a subir, que está la Tana esperándome. La Escribana tenía la llave, tu llave, Tana, para que veas que no se cambió, que está todo en inglés. Ahora, a ver, Tanita, acá. Atención. Agujero, dice la Tana. Mira, Tana, ponelo ahí. Hay varios, pero empecemos con ese. A ver. A ver, Tana, ¿estás nerviosa? Mucho. A la una, a las dos y a las tres. ¡Ay, no! ¡No! La llave 20. Bueno, no importa, mi amor. Felicitaciones. Felicidades. Nos quedan 79 llaves. ¡Eso! 0 kilómetro. Se irá mañana este hermoso auto 0 kilómetro. Gracias, Tribuna. Gracias, Javi. Gracias, Néstor. Gracias, Martina. Gracias, Chirita. Lo dejamos con el noti de la gente. Y nosotros nos encontramos mañana, 11:30 de la mañana, para hacer el precio justo. ¡Chao!